Vargas Lleras advierte que Petro buscará fiscal y procurador de bolsillo. El líder natural de Cambio Radical arremetió el miércoles contra el proyecto de acto legislativo de la jurisdicción agraria. El ex vicepresidente y líder natural del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, advirtió el pasado miércoles que el presidente Gustavo Petro buscará nuevo fiscal y procurador de bolsillo. Afirma el opositor que el proyecto de acto legislativo de la jurisdicción agraria va a cambiar la composición de la Corte Suprema de Justicia, lo que le abriría la puerta al actual gobierno para injerir indebidamente en la justicia. Paso de agache, un tema muy delicado. Al amparo del debate de la reforma a la salud, se aprobó en quinto debate la jurisdicción agraria y rural, otra enmienda constitucional muy delicada. Esta reforma constitucional que, si bien pretende crear una jurisdicción agraria, me temo que tiene un interés político muy delicado. Inicialmente pretendía crear una nueva sala al interior de la Corte Suprema de Justicia, y los magistrados de esa sala serían elegidos por el actual Congreso, donde el gobierno tiene una mayoría para su elección, aseveró el ex candidato presidencial en la emisora capitalina Caracol Radio. Agregó en este sentido que con el articulado se recompondría la Corte Suprema y el gobierno tendría mayor injerencia con la entrada de esos nuevos magistrados a la hora de decidir y elegir fiscal y procurador, definir quién va a ser el próximo registrador o cómo se van a reemplazar las vacantes de los magistrados cuyos periodos se vencen. Y concluyó Vargas Lleras que no es cierto que la Sala Civil de la Corte Suprema esté agobiada de trabajo. Me tomé la molestia de pedir unos indicadores y le podría afirmar con toda claridad, la Sala Civil de la Corte se encuentra al día, no está congestionada. En la Sala Civil todos los recursos extraordinarios y de revisión son evacuados en 6 meses, los conflictos de competencia en 15 días. Anualmente tramita más de 9.000 tutelas de manera inmediata, así que este argumento no es cierto.